Hola, somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Que me gusta lo mejor, a mujeres no me... Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full HD. Hoy 24 de noviembre, estas granadas con mucho amor y cariño de parte de tus amigos. Te quieren brindar esta gran despedida, espero que te guste y lo disfrutes hoy junto al mariachi juvenil Primera Clase. ¡Gracias!
Bueno, vamos con eso, mi bonito. Para que venga y cante con nosotros, venga para acá. Un aplauso, mi bonito, venga para acá. Sí, claro que sí. Se tendrás que llorar, todos dicen llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar triste y así te vas a llorar. Con querer y sin querer, yo amo siempre lo que quiero. Una piedra en el camino me dice yo que mi destino era rodar y rodar todos. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero. Hay que saber llegar con dinero y sin dinero. Siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo esperando ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Gracias, gracias. ¿Será que lo contratamos? ¿Lo contratamos? No nos llame. Nosotros. Bueno, vamos a seguir con bonitas canciones. ¿Qué tal, chistoso? Sí, claro. Sí, claro. Ustedes están chistosos. Ay, ya. Ay. Bueno, antes de continuar, me dicen que unas palabritas de nuestro homenajeado aquí a esta gran familia. ¿Le parece? Sí. Si quieren, venga, me invito. Qué pena molestarles en la puerta. Bueno, a todos mis amigos, hoy hará como unos 30 años precisamente, inicié este caminar. Y exactamente como a las 3 de la tarde recibía la noticia que había me habían aceptado en la Secretaría de Educación y el día lunes tenía que llegar al colegio. Como era demasiado pobre, no tenía absolutamente nada, entonces lo primero que pensé es buscar una chaqueta para poder llegar al colegio más o menos decente. Entonces me fui a la Plaza España y rebusqué y compré una chaqueta amarilla igual a esta. Por eso, ese día que llegué a mi colegio, llegué y no conocía a ninguno, y precisamente llegaba como a abrir camino. Hoy estoy contento porque a la hora de la verdad, con una chaqueta amarilla tengo que decir me voy, pero me voy lleno de amigos, personas que han estado, han compartido conmigo. Espero que me perdonen todas las cosas malas que hice, porque definitivamente somos humanos y cometemos errores. Muchas veces por llamarles la atención a algunos de ustedes, porque quería que las cosas fueran mejor. Quería que todos fuéramos triunfadores, como lo hemos sido ahorita en el Mazuela. Gracias a eso, al trabajo de cada uno de nosotros, el colegio está donde está. Creo que fue un caminar. El tren de la vida
ya me va a tocar bajarme en la estación. Y sinceramente les tengo que decir que me siento feliz. Pensé que iba a llorar al despedirme, pero no. No voy a llorar porque siento que dejé muchos amigos. Son demasiados los amigos que tengo y demasiadas las voces de aliento. Y cuando he estado triste, enfermo, han sido muchos los que se han acercado para decirme: aquí estamos, aquí te vamos a ayudar y vamos a seguir adelante. Gracias, gracias, gracias a todos. Definitivamente me voy y me voy bien. Y eso era lo que quería. Y mañana, cuando sean las 4, también los espero aquí. Es definitivamente ahí sí me bajo. Y entonces, cuando me bajo, les tengo que decir algunas cosas que las tengo acá. Pero por el momento, simplemente déjenme acompañarlos todavía en unos kilómetros más que me quedan. Pero definitivamente, gracias. Y goces en esta profesión, es la mejor. Si volvería a nacer, volvería a tomar esto. Definitivamente es lo mejor que le puede pasar a uno. Cada día conoce más y más gente. Y cada día uno siembra en los corazones de las personas una huellita. Compañeros, definitivamente esta es la mejor profesión. Y gócesela, está para eso. Y ojalá que todo el mundo llegue a esta etapa donde tengan amigos que los despidan, así que uno pueda mirar y no que lo lleven en una, dos o cuatro tablas allá y lo dejen allá. No, yo soy un privilegiado. Gracias, gracias a ustedes, gracias a mi Dios. Gracias, Peli, gracias a los coordinadores, gracias a todos. Muy amables. Y para contener esas bonitas palabras, eso, bien bonito, eso es. Este amor apasionado, hoy va por tu lado, por tu lado. Doy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. ¿Cómo dice todos? Y volver. Esta escuela otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver y volver. Y quiero invitarlos para que pasen. Le doy un besito, le doy un abrazo a nuestro homenajeado, así que no se les, no les dé pena, pónganse de pie, los invitamos, vela, les saludan, y eso es muy bonito, eso lo dice. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de volver. Voy a volver.
A ver, ¿cómo dice todos? Y volver, y volver, volver a tus brazos otra vez. Llevaría hasta donde estés, yo se veriré, yo se veriré. Quiero volver y volver y volver. Y ese aplauso bien bonito, sí, señores. Con eso bien bonito para que le sigan dando su besito, su abrazo. Esto, ¿qué dice? De Guadalajara.
En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso quedar la mala. Con una morena echar y mucha bala, y bajo la luna cantaré hecha bala. Thank you.
de parte del mariachi Camerí, primera clase. Y no, ya llegó la hora de irnos, pero nos podemos despedir. Si no, una última canción, una canción que tú quieras escuchar. No sé, te tenemos Vicente Fernández, Rocío Dutra, la Gabriel de Vicente. De Vicente tenemos... Acá entre nos, por tu maldito amor, las llaves de mi alma, un millón de primaveras. Bien, bueno. Uy. Sí. Ella quiere decir unas palabritas. Es que está malita la voz, me dice, ¿cierto? Entonces quiero aprovechar el micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy le agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar aquí acompañándolos a ustedes, mis apreciados profesores. Me siento realmente honrada de poder compartir un momento tan significativo en la vida del profe Frank, quien ha sido y es y eternamente será pieza fundamental no solo en la vida académica, sino principalmente en la vida personal de todos los seres humanos que crecimos y recorrimos esta institución. Compartir un año entero con el profe Franco, cuando fue mi director de curso, en el cual reforcé no solamente mis conocimientos académicos en el área de matemáticas, sino en el cual comprendí cosas importantes para la vida, como lo son la disciplina y la puntualidad. También aprendí que no importan las dificultades que se presentan, ante todo debemos ser personas responsables. Ya pasaron 13 años desde que me gradué del colegio y cada día me siento más orgullosa de todo lo que representa el profe Franco y cada uno de ustedes, los profesores que hicieron parte de mi historia académica y hoy hacen parte de mi historia personal. Gracias a todos por recibirnos siempre a mi hermano y a mí con gran aprecio, con una grata sonrisa, por enseñarnos y formarnos para ser personas útiles a la sociedad. Cada uno sabe lo que representan nuestras vidas y el incalculable agradecimiento que sentimos hacia ustedes por tanto esfuerzo. Mucho de lo que somos hoy es gracias a ustedes, nuestros profes. Gracias al propio Franco por permitirme ser parte de su historia personal, por ser ese ser humano tan excepcional. Benditos sean todos aquellos que tienen el privilegio de conocerlo. Gracias a la profesora de biología. Infinitas gracias a Agustín. Gracias a todos. Bueno, vamos a despedirnos. Por eso bien bonito que nos pidieron esto. Presumir a mis amigos les juré que en el amor una pena había mi vida, que para probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué en Curitiba con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que deseado estar siempre te voy a recordar.
verdad. Y hoy que al lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la vida. Y ese aplauso bonito para todos ustedes, familia. Que Dios los bendiga, que la siga pasando bien, que siga disfrutando de esa gran familia, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a usted. Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares y amigos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Venimos a cantar, queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Primera Clase, te invito.